Millones de corderos sacrificados en todo el mundo recordarán hoy la escena bíblica en la que Dios, para probar la lealtad de Abraham, le pide que sacrifique a su hijo y en último momento envía al ángel Gabriel con un cordero para que sea sacrificado en vez de su hijo. Para los creyentes, hoy es día de rezo, de recuerdo de los que se fueron y especialmente de perdón, un argumento que los gobiernos árabes recogen para oficializar la clemencia. En Argelia, de donde proceden estas imágenes, el presidente ha decretado la libertad de presos comunes excluyendo aquellos delitos de terrorismo y narcotráfico, mientras que en los territorios palestinos, Arafat, en un gesto de reconciliación con la oposición radical, ha ordenado la liberación de varios miles de presos, entre ellos dos de los principales dirigentes de Hamas. El gobierno israelí, tras granjearse las críticas de los propios musulmanes israelíes por la operación contra el Líbano que ayer terminó, para suavizar la situación, ha dictado también hoy medidas de clemencia hacia los territorios palestinos, autorizando la entrada para trabajar en Israel de 7.500 personas mayores de 40 años y dejando sin efecto la orden de demolición de 60 viviendas en Hebrón, donde se espera la inminente llegada de observadores militares noruegos que supervisarán la retirada israelí de esta ciudad en los próximos días.